El sábado por la noche se produjo el traslado de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta allí fue acompañado por las bandas de la Hermandad, además de la agrupación musical La Magdalena del Araal y los legionarios del Tercio Gran Capitán, primero de la Legión. ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Vamos!
nuestro Padre del Cielo Faraón. ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre del Cielo Faraón! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre del Cielo Faraón! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre del Cielo Faraón! ¡Viva! ¡Que viva por siempre nuestro Padre del Cielo Faraón! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre del Cielo Faraón! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Padre Jesús, los hermanos.
imagen del Padre Jesús. Thank you.
Padre Jesús Nazareno. ¡Viva! ¡Que viva por siempre nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! Thank you.
Padre Jesús Nazareno. ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva siempre nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva 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 siempre nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva 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 por siempre nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Que viva nuestro Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! Yeah.
por siempre nuestro Padre es un nazareno. ¡Viva! Vámonos. Vámonos, un poquito más. Me llamo Remedio Serrano López y llevo alrededor de los 20 años ya en la hermandad. Entonces mi cargo es repartir las túnicas de Nazareno y prepararlas. He estado 17 años también vistiendo a la banda de música y ahora lo he dejado ya para que entre gente nueva. Pero mi misión es eso, recoger ropa, limpiarla y volverla a dar y que salga todo perfecto. ¿Y cómo han sido los días previos al Día de Jesús? Pues mira, ha sido muy bien, porque pensábamos que el tiempo con él, este año haber sido el Día de Jesús tan alto, pues nos iba a costar algún trabajillo dar toda la ropa, pero nos ha faltado. Al final la hemos dado toda y todo muy bien, su trabajito y sus cosas, pero muy bien todo. Y normalmente la gente cuando va a pedir una túnica que va con mucha ilusión, ¿cómo va la gente? Pues va? Mira, cuando pasa Navidad ya empiezan a decir, ¿cuándo vais a empezar a dar la ropa? Entonces, seguido de San Sebastián, ya ponemos el cartel en la puerta y ya empezamos a dar la ropa para Semana Santa. Y muchas pues no la devuelven, ya se quedan con ella para el Día de Jesús. Raro es que la devuelvan, algunas, porque los niños tengan viajes de fin de estudio o algo de eso, pero además tenemos unas personas estupendas. Y vistiéndose año tras año, que le tenemos la ropa con el nombre puesto, y solamente venga mi ropa y dársela y ya está. Y tenemos ya pues 100 y pico ropas bordadas, cuadros completos, y tenemos unos enseres estupendos y las túnicas extraordinarias, empezando con la de Jesús, que esa se bordó en los talleres de Francisco Franco en Coria del Río. Y después las de los nazarenos, que son obras de arte lo que tenemos, lo que sacamos a la calle. ¿Y cómo has visto este primer día? Pues lo he visto estupendo. No le he visto falta ninguna, o será pasión. Pasión por lo morado y por Padre Jesús. Para nosotros es lo mejor que tenemos. Y es lo que por lo que hacemos todas las cosas. Bueno, y cuéntanos, porque los Buenas Negras este año han vivido un aniversario, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esto desde la banda? Desde la banda he estado muy nerviosa porque hemos estado preparando los actos y todos los componentes, ha habido mucho nerviosismo y con mucha ilusión de vivir ese día. Lo han vivido al máximo y ha salido todo perfecto. ¿Qué edades tienen los niños de la banda de los Buenas Negras? Hay niños desde 5 años hasta los 24, 25. Hay mucha variedad de edades. ¿Y la preparación? Me imagino que eso corre por tu cuenta. Pues la preparación, hemos estado ensayando pues 2-3 horas... a veces que hemos ensayado por la mañana, otras veces hemos ensayado por la tarde, muchísimo trabajo y
al final se ve, al final sale, porque el rendimiento tiene que salir de alguna forma. Y los chavales, desde aquí, darles la enhorabuena y seguir así hasta el final. Y sobre todo mucha actitud y mucha seriedad, porque llevamos a nuestro Padre Jesús dentro y todos tocamos por él. Y al ser este año el aniversario, no sé si habéis tenido algo especial o habéis hecho algo diferente. Sí, hemos tenido un acto, que ha sido una misa, en honor al 35 aniversario. Después hubo una entrega de distinciones, de diplomas y de también un pin en conmemoración del 35 aniversario, que también le estoy muy agradecido a la hermandad por el apoyo dado a la banda. ¿Y qué esperas de ahora en adelante? Pues siempre aspirar al máximo, a más, siempre a más y nunca para atrás, hacia adelante. ¿Y qué tenéis preparado para mañana, para la segunda jornada? Bueno, para la segunda jornada ya está todo preparado, hay algunas marchas nuevas y tan solo lo que digo es que salga todo bien y hasta el final y va todo perfecto. Todo va sobre ruedas.